Martínez, Licenciado en Teaching Alemán. Decidimos hacer esta toma por las problemáticas internas que hay en el liceo. Principalmente aquí tenemos problemáticas en temas de talleres, ya que se llenan la boca diciendo que somos el liceo emblemático técnico industrial del país. Talleres deficientes, herramientas deficientes, máquinas deficientes. Y también el tema monetario, la plata que cobran acá, que son alrededor de 15 millones de pesos. Ese sobre todo el gran problema que tenemos aquí, que ese dinero que son 14 a 15 millones que recaudan mensualmente, no se ven reflejados en nada. No se ven reflejados en lo que debería usarse, que son la reparación de maquinaria, prevencionista de riesgo, mantener el liceo, porque nosotros estamos muchas horas en ello trabajando. Este dinero nadie sabe dónde va, ellos dicen que sí lo usan para eso, pero nosotros vemos que no es así porque pasamos mucha hora ahí. Como ven, esto está igual que siempre, o sea, ya de los años que llevamos no hay nada 70 años ya diferente en ese sentido. Ellos se están llenando la boca diciendo que sí lo hacen, se están llenando los bolsillos con nuestro dinero, y por eso nosotros decidimos tomarnos el liceo. Porque nosotros queremos que nuestro dinero se ocupe para nuestras cosas y realmente nuestra seguridad. Nos mandan a arreglar maquinarias que no somos personas aptas para hacerlo, y que esto puede conllevar a un accidente grave a un mismo compañero de nosotros. Más que nada es por eso que nosotros lo hicimos. Nosotros como colectivo tratamos de hacer que los cabros despierten, porque ellos... Realmente hay mucha represión aquí, persecución a las personas que sí se movilizan, o sea, como mañana, 28 de marzo, la movilización a la que se convocó, vamos los que vamos siempre, y la represión es mucha, las persecuciones que nos hacen, ¿cachai? O sea, todo, por eso también hemos hecho esto, para que todos puedan ir libremente y sin miedo a que los repriman al próximo día, próxima semana, ¿cachai? También, igual, lo que buscamos es que nos traten como alumnos, no como ya... obrero realmente, porque eso es lo que aquí buscan. Buscan solo personas, un obrero que trabaje toda su vida y que diga sí, sí, nada más. El año pasado pusieron cámaras, 3 veces las sacaron. ¿Pusieron cámaras para qué? Bueno, para reprimir las cosas que nosotros hacíamos. Me acuerdo que el año pasado también los miembros por redes sociales del Cordón Ñuñoa sacaron nuestras fotos por redes sociales, por Facebook, y nos llevaron a una sala y nos interrogaron a todos. O sea, eso no se puede hacer en un colegio. Son persecuciones, la represión que se está viviendo aquí. El año pasado y este año hemos tratado de despertar a los cabros, más que nada, porque yo sé que aquí hay cabros motivados, y lo único que hay que demostrarle a ellos es que no están solos, o sea, que somos hartos en el liceo y que sí podemos cambiar las cosas, que las weas no sigan como siempre, que estas falencias se hagan públicas, porque ellos esconden todo, ¿cachai? Vienen visitas aquí y ellos... Al menos nos tienen todo un día preparando todo bien bonito para que las visitas crean que esto es así siempre, pero no es así. Realmente esta está mal y hay que cambiarla.